buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de todo lo que hemos vivido en la experiencia de La Garosa. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, tengo 21 años y como dice ahí, uno de mis hobbies preferidos es tocar acordeón. Yo en el colegio aprendí a tocar acordeón, pero hubo un momento en el que tenía que tomar una decisión si quería que fuera mi estilo de vida o quería que fuera un hobby, porque no podía emprender y tocar acordeón al tiempo, porque son dos cosas que llevan muchísimo tiempo cada una. Entonces, para poder hacer algo bien, tenía que decidirme por algo y decidí por emprender. Así que hoy les quiero contar cómo ha sido esta historia de emprender y el compromiso que uno tiene que tener consigo mismo todos los días. Entonces, cuando yo empecé a los 17 años, el anterior, yo tenía ganas, tenía ese deseo de poder salir adelante y tenía dos cosas claras. Una, que lo único que quería era plata, y la segunda, que no tenía ni contactos ni tampoco tenía dinero para empezar. Entonces, o sea, era una combinación que estaba, o sea, simplemente tenía las ganas. Tampoco tenía ninguna idea de negocio, yo no conocía nada absolutamente de emprendimiento, yo estaba en el colegio y nunca me he caracterizado por ser un muy buen estudiante. Entonces, en ese deseo de querer plata, dio la casualidad de que llegó una tía de Bogotá, yo soy cachaco, y me enseñó una receta de unas empanadas. Entonces ella me dijo, haz las empanadas, no sé qué. Mi papá trabaja por la sociedad portuaria y él me dijo, allá las puedes vender los sábados en la mañana. Entonces hicimos la prueba de las empanadas, quedaron súper bien, quedaron deliciosas y las hicimos de carne, huevo y arroz. Entonces llegó el día esperado, llegó el sábado en el que yo iba a salir a vender las empanadas. Las hicimos el viernes en la noche y salimos el sábado a venderlas. Salí con un amigo, empezamos entre él y yo. Y cuando fuimos y vendimos las empanadas, tuvimos esta experiencia, se vendió absolutamente todo. Yo me acuerdo que se terminó la venta y terminé como con 100 mil pesos en el bolsillo. Pero como era menudo, se veía un fajo grande. Entonces yo estaba súper contento y yo dije, no, 100 mil pesos en un sábado en la mañana, bacanísimo. Yo siempre he vendido dulces en el colegio, brownies, donas, cualquier cosita estaba vendiendo por ahí. Pero entonces ya cuando vi los 100 mil pesos y como eran menudo, se veía el fajo grande, y dije, oh, esta vaina está chévere. Enseguida le dije a mi amigo, hey, tú conoces la receta, yo también la conozco, vende tú por tu lado y yo por el mío. Yo no quiero estar más adelante que, no, que es que si tú hiciste, entonces ahora me toca a mí, o si la vamos a hacer en mi casa primero, entonces después en la tuya. O sea, empecé a visualizar ya un poco más adelante el negocio y vi que eso no sería viable para nosotros. Así que tomamos la decisión de terminar la sociedad de un día y seguí yo con las empanadas. Entonces, desde ahí empecé a coger un compromiso todos los viernes en la noche y realmente cuando tú empiezas a emprender, tienes que tomar, como decías tú ahorita que estabas tocando la guitarra, que tienes una voz espectacular, de que uno tiene que dejar de hacer ciertas cosas para poder hacer eso en lo que tú te quieres enfocar. Así que yo sabía que yo tenía 17 años, pero yo no podía coger un viernes en la noche e irme a una rumba para el sábado yo no madrugar y no llevar las empanadas, porque esa es otra cosa, si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. O sea, tú eres el que tienes que tomar la decisión y hacerlo tú mismo, nadie más lo va a hacer por ti. No tenía dinero, le pedí prestado a mis papás para comprar la nevera de Icopor y hacer la primera anchura de empanadas, me costó 13 mil pesos, para que vean que tampoco necesitamos tener muchísimo dinero para empezar, y hay muchas formas de conseguirlo. Esto obviamente fue algo muy económico, pero de pronto tú puedes necesitar algo más, pero hay formas de conseguirlo. Que la plata nunca sea una limitación para que tú avances. O sea, la plata, créeme que de algún lado sale. Empezamos a hacer las empanadas todos los viernes, hacía las empanadas en la casa, este era yo, con mi mamá. Siempre desde ahí nos volvimos súper llavecitas porque empezamos a trasnocharnos los viernes juntos, a madrugar los sábados juntos. Y empezamos a hacer estas empanadas. Me acuerdo que empecé en el sartén de la casa, el de mi mamá, se lo pedí prestado, pero que había nada más como 7 empanadas. Como les comenté en un principio, yo no conocía nada de emprendimiento, simplemente estaba obteniendo plata a ver qué pasaba. Viajé a Bogotá en diciembre, una Navidad, viajamos y un tío se entera de lo que estoy haciendo y me regala un libro. El libro se llama Padre Rico, Padre Pobre. Me impactó muchísimo porque, como les dije, yo no conocía nada de emprendimiento. Al yo leerlo, la mente se me expandió muchísimo y vi que habían muchas cosas por hacer, que estaban los activos, los pasivos, que hay que crecer el patrimonio, muchísimas cosas que yo no conocía en el colegio. Y me empezó a gustar mucho todo este tema de empezar a prepararme más, a leer más,
a visionarme de otra manera. Entonces me di cuenta que en lo que estaba haciendo todos los sábados era un comienzo pequeño, pero realmente no existen los comienzos pequeños. O sea, es cada ladrillo que tú vas poniendo para construir eso que tú quieres hacer, pero el principio es muy importante. Así que ya cuando yo me di cuenta que lo que estaba haciendo no era algo como que no, que estaba vendiendo empanadas y ya, sino que era algo para comenzar algo muy grande, yo vi que tenía dos decisiones por tomar. Una, que me convirtiera como el pelado de las empanadas, que ya lo era todos los sábados. O sea, ya yo era sagrado en el puerto, ya la gente no desayunaba porque esperaban al pelado de las empanadas en la mañana para desayunar. Que yo me convirtiera en ese pelado por mucho tiempo, como conocemos, yo en ese tiempo me comparaba con personas que venden fritos en algunos puntos de la ciudad, que uno ya sabe que siempre están ahí. Siempre están ahí, e incluso pasan los años y están ahí, y venden, y siempre venden, pero siempre están ahí, o sea, venden lo del diario y no más. Entonces yo dije, bueno, o me quedo como el pelado de las empanadas ahí toda una vida, no sé cuánto tiempo, o que esto sea el comienzo para algo mucho más grande. Así que decidí tomar esa decisión, decidí que eso fuera el principio para empezar una vida de la que no tenía idea. O sea, yo no sabía, como les dije, yo no tenía una idea de negocio, yo no sabía qué iba a hacer, simplemente tenía muchas ganas de salir adelante y de emprender. Después de mucho tiempo, de 6 meses de ahorrar, porque no, tampoco los ingresos es que fueran demasiado grandes, yo me acuerdo que me quedaban como 20 mil, 30 mil pesos cada sábado. O sea, si ustedes hacen cuenta, son 120 mil al mes. 120 mil al mes, o sea, y sin gastarte nada, una salida. Yo me acuerdo que con la novia que tenía, salíamos a comer como una o dos veces al mes, y yo le decía, vamos a comer, pero perro sencillo, no podemos pedir de granado. Vamos a comer perro sencillo y llévate un termo con agua porque si allá compramos algo nos descuadramos. O sea, yo la plata la tengo súper contada. Después de tanto tiempo de sacrificar ciertas cosas, de no comprar algo que quería, después de 6 meses me pude comprar esta freidora. Para mí fue como comprarme el último Xbox con 4 controles. O sea, yo me sentía súper contento, fue un logro grandísimo. Ahí se ve en la cara, o sea, ya no cabían 7 empanadas, ya cabían como 20 empanadas. Y fue una experiencia grandísima y me di cuenta que con poco se puede hacer muchísimo. Quisimos seguir creciendo, así que yo vi que en el puerto ya no había nada más para crecer. Ya la gente que le vendíamos era la gente que le vendíamos y, o sea, el que se comía dos no se iba a comer 6 empanadas. O sea, ya las que se comía y punto. Así que decidí empezar a tocar puertas en los colegios. Recuerden, la primera diapositiva no tenía contactos. No es que me dijeron, hey, yo te recomiendo allá para que tú vayas y hables. No, nada. O sea, yo nada más tenía las ganas, empecé a tocar puertas en los colegios. Llegaba, hablaba con el celador, hey, ¿con quién puedo hablar? Quiero ofrecer mis empanadas, no sé qué. Me empezaron a presentar las personas y cuando ya pude hablar con ellos, hacer la relación con ellos, todos me decían lo mismo. No, 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 todo el mundo dijo no, todo el mundo dijo no. Y todos tenían una respuesta en común y era que los fritos no les servían. Yo acababa de comprarme la freidora y yo dije, no, oh, después de 6 meses me engüesé. O sea, 6 meses y ahora qué voy a hacer con la freidora. Me dijeron, haz horneados, que eso sí, sí estamos cambiando de proveedores y sí compramos más seguido. Entonces yo dije, bueno, ni modo, si compran horneados, pues miremos cómo se hacen los horneados. Ahí yo seguía en el colegio. Ahí todavía estaba en el colegio, yo no he hecho cursos de panadería ni pastelería, no he estudiado nada de esto, todo ha sido por internet, vaya más adelante con los panaderos, pero en un principio con internet. Así que llegué, me metí en YouTube, busqué cómo hacer el hojaldre. Esta fue la primera prueba, no sé por qué tiene un aluminio en la mitad, no sé qué es, o sea, no sé qué tutorial estaba viendo, pero eso fue lo que quedó. Y cuando vi, o sea, cuando vi que medio parecía lo que sea, dije, bueno, ya, vamos a empezar a ofrecer. Ahora teníamos un problema y era que el horno era el horno de la casa, el horno de la estufa, y eso es un horno que no es muy grande, no caben muchos deditos ni pastelitos. Entonces teníamos que trabajar con los recursos que teníamos. O sea, yo no me podía poner a decir cómo quisiera tener un horno, cómo hago, porque es que acababa de gastarme mis ahorros, tenía una freidora con la que estaba engüesado. Y si seguía ahorrando de 30.000 en 30.000, otra vez me iba a tardar mucho más tiempo para poder comprar ese horno. Tampoco tenía una vida crediticia ni nada para pedir prestado en un banco y además tenía 17 años, que los bancos molestan mucho por la edad.
Así que teníamos que trabajar con los recursos que teníamos. O sea, eso no había ningún otro lugar para donde mirar. Hicimos estos pasabocas, que eran unos pasabocas de bocadillo, y entonces los podíamos empacar un día antes, porque no podíamos hacer el mismo día y entregar por el tema de la capacidad del horno. Entonces, con lo que teníamos, hicimos un producto que eran unos pasabocas, los metíamos en unas bolsitas y los llevábamos a los colegios. Toqué puertas ahora con mis pasabocas y un colegio de muchos, como de 10, 15, un colegio nos dijo sí. En el colegio Marymount nos dijeron, sí, Alejo, dale, vamos a comprarte los pasabocas. Yo estaba contentísimo porque después de tanta insistidera, por fin alguien te dice que sí. Y fue dar otro paso mucho más grande porque ya era un colegio es una empresa, un colegio necesita que le lleves cuentas de cobro, que tú lleves una contabilidad. Entonces era algo que yo no tenía ni idea y nada de eso hacíamos, así que nos inscribimos en la Cámara de Comercio, inscribimos en RUT, inscribimos en la empresa, empezamos a formalizar todo esto. Seguimos trabajando con los colegios, después de un tiempo trabajando con ese colegio, nos compramos el primer horno de La Garosa. Ese, o sea, si con la freidora estaba contento, con este, o sea, está. Con este estaba contentísimo y seguía muy comprometido todos los días. Vamos a recalcar mucho el compromiso, pues porque es el tema del mes y realmente es un compromiso de todos los días, porque, o sea, era estar pendiente, era madrugar todos los días para poder llevar los pedidos, estar pendiente de los colegios, seguir tocando puertas, no desistir porque alguno te dice que no, es muy importante siempre seguir insistiendo. Así que empezamos a crecer, este es un cuarto de la casa, nosotros habíamos empezado en el patio, yo me acuerdo que yo le dije a mi mamá que me prestara el patio para poner la freidora, ya después que estaba el horno, había un cuarto vacío y yo le dije, bueno, ahora préstame el cuarto para meter el horno. Metimos el horno, metimos una mesa que compramos, y se empezó a crecer el enano. Y ahí, de un momento a otro, empezaron a hacer pedidos, creamos un Instagram, empezamos a crecer como empresa. Aquí pueden ver este closet. Aquí ya no está el closet. O sea, la casa empezó a dejar de ser casa. Empezamos a adquirir más equipos. Ahí ya me tocó empezar a buscar panaderos. Entonces, ¿cómo hacía para buscar panaderos? Muchas veces nosotros nos ponemos como las limitaciones, nos las ponemos nosotros mismos. Entonces lo que yo hacía era que iba a las panaderías, entraba, pedía que me dejaran hablar con algún panadero y le comentaba lo que estaba haciendo. Entonces algunos salían de su turno en la tarde normal e iban y nos ayudaban a nosotros a hacer las masas de hojaldre, a hacer los deditos y ya empezamos a ampliar nuestra variedad de productos. Este fue el punto en el que llegó la casa. Aquí había un televisor, aquí estaba el sofá, o sea, esa era la sala. Algo que comenzó en el patio, ya no crean que fue fácil esa foto en tema de emprendimiento, sino en tema de convencer a mi mamá, o sea, de poder llegar, ahí están las cortinas, de llegar a ese punto de que este era el cuarto que era el que nos habían dado, y eso que no está la foto del comedor y de todo, porque ya no había nada, o sea, estaba el comedor porque ahí comíamos, pero de resto todo salió y La Garosa se apoderó completamente de la casa y este fue, o sea, este fue el final en la casa y fue un momento muy bonito, lo quiero recordar con esto que viene, que fue como lo último que vivimos en la casa, que fue Navidad. Nosotros teníamos un vecino que es venezolano y él hace 2 años nos dijo, hey, hazme un pan de jamón, que es muy común en Venezuela, para que me lo hagas de Navidad, o sea, para ellos es una tradición y su pan es, o sea, su pan nunca puede faltar en la mesa. Así que se lo hicimos, se lo hice yo, se lo preparamos y le pareció súper delicioso y me dijo, hey, deberías vender ese pan. Y yo le dije, no, pero ese pan, ¿a quién se lo va a vender? Yo no conozco a ningún venezolano. Y me dijo, bueno, dale. Y al otro día me dice, hey, Alejo, dame 25 panes. Y yo, 25, sí, porque lo probaron unos amigos y les gustó y lo quieren comprar. Y yo le dije, ¿a cómo se vende cada pan de eso? Y me dijo, no, como a 25, 30 mil pesos. Y yo, no, dale, yo te los hago enseguida. Cuando vi que ese pan era así de, o sea, que era así de costoso y aún la gente lo compraba, nosotros dijimos de una, o sea, vamos a hacerlo. Ya estábamos en diciembre, era como el 11 de diciembre, se los vendimos a él y nosotros no vendemos
al público abiertamente, sino todo lo vendemos por domicilio, por WhatsApp, por Instagram, por las redes sociales. Así que pagamos una publicidad de este pan, este era el empaque que tenía hace 2 años, y a la final de diciembre vendimos casi 100 panes de jamón. Estaba súper contentísimo y eso fue literalmente una locura. Me acuerdo que el 24 peleé con mi mamá porque yo me trasnoché, o sea, yo pasé 23 todo el día haciendo pan, toda la noche haciendo pan, y todo el 24 entregando en el carro pan por Barranquilla. Entregando pan por Barranquilla, llegué súper tarde a la casa, llegué tarde a la cena, entonces eso fue una pelea, o sea, son muchas cosas que te pueden pasar, pero o sea, yo hoy me río y yo sé que mi mamá también se está riendo de eso. De pronto en su momento fue algo tensionante y vas a vivir muchas cosas cuando estás emprendiendo, pero a la final siempre te vas a terminar riendo de todas estas historias. Así que ya después vimos que había una gran oportunidad con este pan de jamón, y en diciembre que acabó de pasar este año, nosotros le diseñamos esta caja. Empezamos ya no desde el 10 de diciembre, sino empezamos desde noviembre, empezamos a promover publicaciones, todo por Instagram, y a la final de diciembre llegamos a vender 600 panes de jamón. O sea, fue una locura, la casa estaba llena de pan, o sea, literal la casa, o sea, ya no era el primer piso, tú tenías que pasar por encima de los panes para poder subir al segundo piso porque era demasiado pan, y todo te lo piden para el 23, 24, 25. No es en todo el mes, sino son en días en específico. Me acuerdo que el panadero, mis amigos, todos terminamos muertos, tirados, porque ahí en el conjunto donde yo vivo, todos mis amigos aprendieron a hacer pan. O sea, todos ellos saben hacer pan, todos ellos saben hacer deditos, porque nosotros todo lo manejamos con recetas, todo en Excel. Entonces yo nada más te digo, hey Jairo, te paso la receta, 5.000 de harina, tanto de sal, tanto de azúcar, y ya ellos llegan, tan. Todos aprendimos a hacer pan. Entonces, como nosotros no teníamos una producción para tener trabajadores todo el día, la decisión fue, bueno, que entre nosotros aprendamos a hacer pan. Y con mis amigos hacíamos los panes, los entregábamos y todo. Esta venta fue en diciembre. Esto era el mensaje que tenía dentro de la caja. Dice que años de disciplina y esfuerzo se resumen en este delicioso y esponjoso pan, hecho con mucho amor y relleno de sueños. La Garosa les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y era un mensaje súper bonito porque era algo que la gente no se esperaba, sino cuando abría la caja lo veía. Entonces eso fue un mensaje full bonito de la caja. La receta mágica no está en los productos. Algo después de que pasó toda esta locura de diciembre, de que vi que vendimos tanto pan, y un día estaba acostado y yo decía, ¿cómo hay tanta gente que se prepara tanto? Tantas personas que tienen mucho conocimiento de panadería, de pastelería, de muchas cosas. Y un pelado de 17 años, que empezó sin ningún conocimiento, tanto de negocios como de panadería, podía estar logrando este tipo de cosas, con recetas que cualquiera de nosotros tiene acceso, que están en internet. ¿Por qué se estaban vendiendo esos panes más que otros? O sea, empecé a pensar en todo ese tipo de cosas y me di cuenta que definitivamente la receta mágica no está en los productos de los que nosotros vendemos. Me di cuenta que la receta mágica está en hacer las cosas con amor, con disciplina y de un compromiso de todos los días. O sea, no es algo que tú puedes decir, voy a vender hoy y ya mañana no vendo porque es que voy a ir a tomar, entonces mañana no me levanto y no contesto. No, o sea, tú tienes que tener un compromiso diario todos los días. En nuestro caso es casi todos los días del año. O sea, nosotros no tenemos temporada, nosotros siempre estamos en temporada. Y gracias a Dios siempre tenemos pedidos. O sea, todos los días trabajamos, todos los días vendemos. Entonces la receta mágica, y ese día yo me di cuenta que la receta mágica no estaba en los productos, no estaba en qué tan rico queda el pan, qué tan delicioso es, si yo voy al mar y saco arena de no sé qué y lo junto con una harina súper especial. O sea, me di cuenta que definitivamente está en el amor con el que tú haces las cosas y se lo demuestras al mundo. Ya eso fue un cambio de vista de La Garosa. Nosotros antes teníamos otro logo, ya ahí pasó diciembre y nosotros teníamos la decisión de tomar un local. Ya en la casa no cabíamos, así que nos queríamos pasar a un local. Ya hace como un año habíamos querido tomar esa decisión y ya estaban los fiadores listos, ya estaba todo listo, estaba el local listo. Y así como cualquier día que uno dice, voy a ir a ver el local para ver cómo está, fuimos y cuando llegamos estaba todo inundado, había llovido un día antes, estaba todo inundado y nosotros dijimos, joder, ¿qué es esta vaina? O sea, ¿qué pasó?
Y resulta que el techo estaba roto, tenía un hueco y no nos habían dicho. Entonces nos dimos cuenta que ese no era el momento. Ya llegó este diciembre, yo quería, o sea, le decía a mi mamá, ya, ya hay que salir porque es que aquí ya no cabemos, ya no podemos coger más clientes porque es que si cogemos no, o sea, no tenemos producción para hacerlo. No es una decisión fácil porque qué chévere que fuera que te dijeran, hey, ese es, y tú sabes que ese es y te metes ahí y listo, ya. Pero de eso no se trata. Entonces, a mí me voló una cosa. Voy a contarles esto y ahorita sigo con el relato. El éxito solo depende de ti. Y quiero contarles una anécdota con la otra diapositiva, que es que el éxito solo depende de ti. Nosotros, un día yo recibo una llamada y me ponen una cita para llevar unos deditos, una bandeja de deditos integrales. Yo me reúno con esa persona. Yo me acuerdo que yo salí de un partido de fútbol y yo estaba todo sucio, o sea, estaba todo lleno de tierra, estaba despeinado. Y yo lo llevé normal porque nosotros siempre dejamos la muestra y alguien lo recibe y listo. Ese día yo llegué a dejar la muestra y cuando llegué a la portería a dejar los deditos me dijeron, no, quieren que subas. Y dije, ñer, Dios, estoy todo sucio. Bueno, y subí, me metí en el ascensor. Cuando llegué y me encontré con una puerta gigante, y dije, mierda, jo, ahora sí estoy full, full sucio. Ahora sí estoy súper sucio. Cuando me abrieron la puerta, entré, hablé con esa persona, probamos los deditos, le gustó mucho la marca, el empaque, todo. Y me dice, hey, me gusta full los deditos, vamos a empezar a vender en las tiendas. Yo le dije, listo, dale de una, vamos a empezar cuando quieras. Y ya después yo le dije, ven acá, pero ¿qué tienda es o cómo se llama el local? Y me dice, no, el que está abajo. Y yo voy y me asomo. Y veo la Olímpica del 82 con 53. O sea, yo literal casi sigo derecho por la ventana. O sea, yo me asomé y yo la vi. Yo, no, joder. El corazón me empezó a latir rapidísimo. Ya me quería ir de ahí porque estaba que lloraba. Me acuerdo que él me. Entonces yo le dije, ah, no, listo, dale, normal. Cuando quieras empezamos. Mantuve la cordura y ya después de ahí me salí. Cuando me monté al carro me ataqué a llorar porque, o sea, yo no lo podía creer cómo ellos nos habían llamado a nosotros. O sea, una empresa que apenas estaba empezando. Y fue una experiencia súper bonita, pero la tengo relacionada con la diapositiva anterior de que el éxito solo depende de ti, porque me dieron uno de los mejores consejos que me han dado en la vida, y es que el éxito solo depende de ti. La persona me dijo, así como la Olímpica decidió que tú entraras, en cualquier momento la Olímpica decide que tú sales. O sea, eso a ellos no les afecta en absolutamente nada. No te aferres de eso, como que es que ya estoy en la Olímpica, entonces ya estoy ganado y la Olímpica es todo para mí. O sea, tú no puedes descuidar ciertas cosas solo porque un cliente es muy bueno. Y tienes que entender que el éxito y la bendición está en ti. O sea, más de que lo que tú haces, a la gente que puede llegar, los clientes que pueden llegar a comprarte, tienes que tener muy, 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 muy claro en tu mente que la bendición está dentro de ti, en lo que tú haces día a día. Ahí está la bendición de Dios, la bendición de Dios está en ti. La bendición de Dios no es la Olímpica. O sea, a la final era un cliente más, que es un cliente muy bueno, es verdad, pero no te debes aferrar a eso. Que el día que la Olímpica no esté, ay, no, ya fracasé, ya no tengo nada que hacer, perdí un cliente grandísimo. No, o sea, nada de eso. Recuerda siempre, siempre que la bendición está en ti, en nadie más. Después nos dejaron de comprar porque no teníamos el registro INVIMA. Y es algo costosísimo, y los ingresos que teníamos con la Olímpica no eran lo suficientemente altos como para meternos en esa inversión. Da saltos de fe. Ahora sí seguimos con la historia del arriendo. En el emprendimiento y en la vida es muy importante dar saltos de fe en cada momento. Como les decía, fuera muy chévere que te dijeran, hey, este es el local, cógelo que ahí te va a ir bien. O sea, tú no sabes cuál es, tú puedes ver muchos y tú no sabes cuál es el local, tú no sabes qué decisión tomar, pero a la final lo único que te digo es que tienes que decidir, no te puedes quedar esperando a que las cosas se te den así como si nada. Pero hay ciertas cosas que te van mostrando que sí es. Hay indicios que te van mostrando de que ese es. Entonces, como les comenté hace un año, ese local pues se inundó, definitivamente ese no era. Y mi mamá buscando locales ahí. Me dijo, mira, hay un local cerca de la casa, no sé qué, vamos a verlo. Yo le dije, listo, vamos a verlo. Ya nosotros habíamos desistido de buscar tanto local. Y llegamos y dio la casualidad de que estaban los dueños ahí. Ya desde ese momento nos bajaron como 1 millón de pesos el arriendo.
Y empezaron a pasar cosas que me empezaron a asustar, porque todo se empezó a dar muy fácil y yo dije, mierda, este sí es. O sea, este es, pero ¿y ahora cómo hago? Porque no sé por qué, pero otra vez tampoco tenía plata. Y más que tú necesitas un colchón para poder pasarte. O sea, mi mamá me decía, pero tú estás loco, si tú no tienes, o sea, no tienes los ahorros suficientes para pasarte un local, porque es que hay que adecuarlo, si hay que hacer arreglos, tú tienes que tener plata para pagar. Y sí, ya después de haber vivido esa experiencia, literalmente sale un gasto, sale otro, hey, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y todo es así, Entonces, si uno no tiene ese capital, es muy difícil pasarse. Ahí todavía no hemos hecho la venta de diciembre, pero yo le decía a mi mamá, mamá, ten fe que ese es el local, vamos a pasarnos allá, que no sé qué. Hicimos la venta de diciembre y toda esa plata, uff, para el local. Un mes antes, o sea, como a mediados de diciembre, fueron dos ángeles, o sea, son dos ángeles que quiero mucho, las personas que son dueñas de este local, son una pareja de viejitos. O sea, para mí son como unos abuelitos, para mí los quiero muchísimo. Y ellos me dicen, toma Alejo, toma las llaves para que vayas adecuando de aquí a que tú entres, para que, o sea, esos días que vas a adecuar, no te los cojas como un arriendo, sino tú tengas el tiempo para adelantarte. Y el día que me entregaron las llaves, yo sí dije, no jodas, pero ¿y ahora qué? O sea, porque yo ahí no había vendido los panes de diciembre y dije, lo tomo, no lo tomo, o sea, es una señal clarísima de que este es. Nos decidimos a tomar el local. Nos pasamos al local, entramos en enero y en enero cuando recién cogemos el local, dos clientes de los más grandes de los colegios que teníamos, nosotros trabajamos con colegios, surtiendo todas las meriendas de pastelitos y deditos, los dos clientes más grandes que teníamos nos dejan de comprar. Nos dejan de comprar y con ellos era que yo pensaba pagar todos los gastos que tenía este nuevo local. Y se van y ya el local y dije, no joder. O sea, fue un golpe durísimo. Yo no sabía qué hacer. Yo dije, pero es que si me dieron las llaves y todo se dio tan fácil. Pero seguimos intentando, o sea, seguimos con esa fe intacta de que Dios estaba con nosotros y algo iba a suceder. Así como ellos se fueron, iban a llegar otros. Y hoy en día ya estamos ¿a qué? A mayo. Estamos en mayo y todavía estamos en el local. O sea, esos dos clientes grandísimos que se fueron no fueron un impedimento para nosotros seguir y demostrar de que sí se puede, de que hay muchas puertas más por tocar y que Dios siempre va a estar contigo y te va a bendecir de alguna manera. De pronto, lo que les decía ahorita, la bendición de nosotros, o sea, esos son clientes que van y vienen. Hace poquito esta foto es del Burger Master, nosotros, sí, de las hamburguesas. Nosotros hacemos panes de hamburguesa y resulta que terminamos con siete clientes del Burger Master. Nosotros tenemos para pan dos hornos y cada horno tiene seis latas. O sea, teníamos 12 latas de horno y teníamos un aproximado de como 15 mil, 20 mil panes por hacer en 7 días. Era realmente una locura porque no teníamos, otra vez no tenía plata para comprar todo lo que necesitábamos. O sea, porque no podíamos mandarnos a ese proyecto con lo que teníamos. O sea, era obvio que teníamos que comprar muchas latas, clavijeros, otras máquinas, otro horno y tener un equipo de personas que estuviera dispuesto a tirarla toda, a tirarla absolutamente toda, literalmente a estar comprometidos al 100%, porque hoy en día hay mucha gente que no se compromete, sino que se involucra. Y eso fue lo que yo les hablé el primer día a este grupo que estábamos ahí. Le decía, yo no quiero gente que esté involucrada aquí, que si la cosa se pone difícil, se van. Yo quiero gente que esté comprometida, que si la cosa se pone difícil, ahí está y buscamos la solución y seguimos. Y de que cumplimos, cumplimos. ¿Cómo? No sabemos, pero cumplimos. Y ese era el equipo que necesitábamos y ese fue el equipo que Dios nos mandó. Conseguimos la plata, conseguimos todo, nos dieron créditos en algún lado, nos prestaron un dinero. Pasaron muchísimas cosas. Empezamos el evento. Fue una locura total, total. ¿Se puede ver el video? Fue una locura, o sea, fueron 7 días en los que no dormíamos, dormíamos como 2, 3 horas. Los panaderos, yo me acuerdo que le decían, ay, vamos a dormir un rato y ¡boom! O sea, eso era decirle dormir y caían ahí en el bulto, donde fuera, o sea, ni siquiera. Es chistoso porque, espérate, antes de ponerlo. Es chistoso porque antes de que ellos llegaran, o sea, el primer día que llegaron, todos llegaron con sus maleticas.
y parecían como jugadores de fútbol llegando a la concentración. Todos se despidieron de sus familias, les dijeron espérennos una semana porque no vamos a volver. Y el cuarto que habíamos adecuado para la Garosa ahora se había vuelto el cuarto de refugio. O sea, ahí era donde dormían los panaderos, donde descansábamos todos. Pero literalmente lo que fueron los últimos 3 días, no alcanzábamos a ir a la casa, preferíamos quedarnos ahí y dormir 2-3 horas y levantarnos y seguir. O sea, fue una locura y este es un video de lo que vivimos ese día, esos días. Así fue la compra de todos los equipos. Pero todo eso durante esa semana. Antes. No, nosotros nos teníamos que preparar desde antes. Compramos el otro horno. ¿Ustedes compraron todo eso solo antes para tu quemar? Compramos, sí, como. O sea, compramos la mojadora y un horno. Y como 100 latas para poder colocar pan. Esa meta que nosotros teníamos de 15.000, 20.000 panes terminó siendo de 45.000 panes. O sea, fue una locura, ¿no? Y 45.000 panes en 12 latas. O sea, imagínense cómo hicimos, yo no sé ni cómo hicimos para hacer tanto pan. O sea, literalmente fue una locura. Pero fue demostrar de que sí se puede. O sea, de que si tú estás comprometido y consigues personas que estén comprometidas, o sea, no hay límite. No hay límite para ti ni para tu equipo de trabajo. En lo anterior. Y pues actualmente lo que somos es, somos una empresa de panadería, de pastelería, en la que trabajamos con colegios, trabajamos con entidades que piden refrigerios. Y ahora estamos metidos muy fuertes en el tema de lo que es todo el suministro de panes de hamburguesa para los restaurantes. Y aparte trabajamos mucho por redes sociales, que realmente fue por donde empezamos a vender bastante, que vendíamos unos panes personalizados, aún los vendemos, y tú puedes pedir tu pan relleno con lo que tú quieras, con tocineta, con Nutella, con jamón, con queso, y nosotros lo llevábamos a tu casa hasta domicilio. Y esta última foto es para, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. O sea, la decisión de darme la casa para que emprendiera, por más que fuera su hijo, no cualquiera lo hace. O sea, es una decisión que yo de verdad valoro mucho y por eso son todo para mí, son mis papás. Sin ellos nada, o sea, como les digo, nada de esto hubiera sido posible. Mi papá tiene su trabajo, tiene una mula, pero él, o sea, nosotros compramos una moto en la empresa, él me dio el carro y él cogió la moto para repartir los domicilios. O sea, el man es un guerrero, el man, y mi mamá ni hablar, o sea, mi mamá trabajando es increíble. Yo a veces me quedo asombrado de todo lo que ella hace. O sea, además de ser mamá y de tener todas esas tareas que tiene como mamá, todo lo que hace en la empresa, o sea, de verdad es increíble. Y por eso yo quiero que ellos dos hoy se pongan de pie y que les demos un fuerte aplauso. Y pues así terminó la charla de hoy, que fue contarles un poco de lo que es La Garosa. No sé, si tienen preguntas, si quieren preguntar cualquier cosa, yo estoy abierto totalmente a responder. Sí, ahora es la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Yo tengo una. ¿Quién más? Pero el aplauso para Alejo también. Esa historia. El nombre salió, hicimos un grupo en WhatsApp con la familia y empezamos a postular nombres. Ahí todavía hacíamos, era solo las empanadas. Entonces había muchos nombres como que empanada al sonsonete, empanada a la sabrosa, todo con empanadas. Hasta que un tío mandó el nombre de La Garosa y nos dio el significado, que también es súper interesante, que son las iniciales de mi nombre, Gabriel Alejandro Rodríguez Sandoval.
Oh. Entonces, o sea, eso dijimos, ese es. Además de que la garosa es una persona que le gusta comer, como que garoso. Ah, oh, tú sí eres garoso, que quieres comer todo. Entonces, de ahí salió el nombre de la garosa. Lo del INVIMA todavía no lo estamos haciendo. Ah, ya. Porque. Por de ellos sí, porque el INVIMA por cada producto está como entre 5 y 6 millones de pesos por producto. O sea, no es que tú saques el INVIMA para tu empresa, sino por producto. Y además de eso, te piden unos requisitos, que el local tenga ciertas adecuaciones, que te pide, sabes, una lista larga. Entonces, por ahora estamos haciendo otras cosas con las que no nos piden el INVIMA. Sí. Todo el manejo de alimentos y todo. Sí, si no está el INVIMA, no se puede estar. Uh-huh. Algo que tú decías cuando esos clientes grandes, que a veces se tienen en los negocios, se convierte en una debilidad. Porque si ese cliente grande te dice hasta aquí, te manda al piso, ¿no? Sí, sí. Entonces, bien lindo diversificar lo que tú haces. Han diversificado el cliente pequeño, el mediano, y no casarse con los grandes, uh-huh. Porque los grandes sí. Te pueden mover el piso y lo pueden frustrar, digamos. Entonces, aparte, la Olímpica indiscutiblemente tiene, imagínate, y aceptar un proyecto de la Olímpica es tener una capacidad de producción de no sé cuántas unidades. Es bien, bien... ambicioso, sino es un compromiso fuerte, uh-huh. Que tienen que cumplirle a ellos y todo. Y bueno, muy lindo, me gustó. Gracias. Ese recorrido, súper. Bueno, otro aplauso para Alejandro. No, eso ya no se ve, ¿no? Hemos llegado casi siempre a este punto porque en un principio no teníamos créditos con ningún banco ni con ninguna entidad. Entonces ya cuando invertíamos lo que habíamos ganado, nos quedábamos como que en ceros, por decirlo así. Hubo un punto en el que ya eso no pasaba, que no llegamos al punto de la liquidez, sino que últimamente, por ejemplo, con esto que se dio el Burger Master, ya nosotros estamos en un punto en el que estábamos bien económicamente, pero aquí, o sea, nos tocó tirarla toda. Entonces, ha sido como esos momentos que se presentan que no tenemos previstos y nos toca aprovechar, o sea, de tirarla toda, pero ya más adelante el patrimonio está más grande. Entonces, esa ha sido la experiencia que he tenido. Y ya como han pasado unas semanas del Burger Master, ya hemos alcanzado ese punto otra vez en el que no estamos sin nada, sino que ya tenemos nuestro capital para manejar el inventario y todas las cosas. Sí. Está en inventario. La clave está en inventario. Sí, cuando digo que me lo gasté, no es que me fui de rumba o me fui a Cholón y me gasté la plata, no. O sea, toda la plata siempre ha sido invertida en la garosa. O sea, todo. Y ese ha sido uno de los secretos de cómo hemos podido crecer como empresa. Entonces, sí sabes por qué te quedaste.
¿qué les dices a esas personas? Pues que aparte ya de sus creencias, de que sean completamente comprometidos. O sea, en lo que lleguen a creer, que crean en sí mismos. O sea, que se crean la película de que pueden lograr eso que tienen en la cabeza. O sea, si tú te imaginas estando en algún lugar haciendo algo, allá tienes que llegar. O sea, y como decía en un principio, solo depende de ti. O sea, tienes que tener claro todos los días. Y en el emprender muchas veces tú eres el mismo que te tienes que automotivar. Porque hay veces en los que ya estás solo, estás en la noche, estás cansado. Y tú mismo eres el que tienes que tomar la decisión de seguir. Entonces, de que nunca desistan. Nunca desistan y estén comprometidos todos los días consigo mismos para poder alcanzar esas cosas que quieren. Yo, entonces, gracias otra vez por estar acá, Alejo. Gracias porque Alejo nos ha salvado la vida un par de veces. Bastante. En que nos quedamos sin desayuno el día anterior y lo llevamos. ¿Cuántos te mando?